Melech haolam asher kidesanu lemisbota belzivanu al sefirah haomer tiferet sever machut baruch Hashem Hashem baruch ribono shel olam amenselat amenselat amenselat. Sí, les habla Morena Andazuta y esta es una nueva clase relámpago de Kabbalah Kadosh, de transmisión y recepción sagrada, y celebramos hoy la cuenta del Omer, el día número 45, el día número 45 de los 47 días de la cuenta del Omer. Nos faltan ya 4 días para llegar a nuestra meta celestial, sí, a la recogida de las cosechas, al Shavuot, Baruch Hashem Hashem Baruch. Y en el día de hoy, el nombre sagrado que nos toca reconocer, de los 72 nombres sagrados, el nombre sagrado número 45, que es el nombre del poder de la prosperidad, Baruch Hashem Hashem Baruch. Ese nombre se le llama Zal, y es la letra Samet, la letra Aleph y la letra Lamet, que su gematría sagrada es 91, sí, 60 para Samet, 1 para Aleph y 30 para Lamet, que es igual a 91. Y 91, que es el número o alma sagrada de la prosperidad, está conectada al notarigón o acróstico sagrado llamado Amén. El Melech Neoman, el eterno rey fiel. Y también está conectado a la gematría sagrada de la palabra mensajero divino, Malach, todos igual a 91. Y la gematría de reducción final para 91 es igual a 10, como los 10 sefirotes o esferas de conciencia divina, también como la sefira número 10 y la letra número 10, Yud, que da inicio al nombre inefable, Yuhet Bajei, también Mahut, que es el reino material, es el número 10, y cuando cancelamos el 0 y nos queda 1, nos queda el inicio, el primer principio, Ehad, el número 1, Aleph, la letra Aleph. También nos queda pensar que la letra Aleph da inicio a los 10 ordenanzas en piedra, los Aseret Havidrot. Y también recuerden que el 10 son los 10 ordenanzas en la piedra, el Aseret Havidrot. Así que el 1 y el 10 están intrínsecamente conectados por el pilar central, el pilar o palacio de la armonía. Sí, el pilar regido por el elemento aire y por la letra madre Aleph. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Entonces, la sefira número 1 es Keter, la corona espiritual que nos corona en Mahut, el reino material, Baruch Hashem, Hashem Baruch, y ese es el significado de este nombre sagrado. El guardián divino de este nombre sagrado se le llama Saliat. Saliat es Samet, Aleph, Lamet, Yud, Hei, Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y aquí tenemos el nombre sagrado nuevamente, número 45. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Hoy es el día que la belleza está dentro del reino material. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Tiferet está conectado a las 6 sefirotes que dan inicio al libro de la vida, con la palabra Bereshit, que contiene 6 letras, que son los hijos e hijas espirituales, la madre divina, la madre Binat y Mabinat, que está regida por la matriarca de las matriarcas, la madre de las madres, Java, Eva, Baruch Hashem, Hashem Baruch. Binah significa entendimiento, comprensión y discernimiento divino. Baruch Hashem, Hashem Baruch es la pareja, la esposa de la sabiduría y la inteligencia divina, Jokma, que está regido por el padre Adán, Abba Adán. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Bien, ahora les voy a compartir que también Tiferet nos conecta a nuestro amado corazón, a nuestro maestro corazón, donde se encuentra el sol, sí, la fuente de luz y calor, el sol.
y se encuentra regido también por el patriarca Jacob. El patriarca Jacob será llamado por el Malach o el enviado divino de Hashem, Israel, aquel que luchó contra el Malach y venció. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Por eso la palabra Israel tiene un poder grande en esta esfera de conciencia divina llamada Mahu, reino material, y también un gran poder sobre el universo de la manifestación material. Asiat, Baruch Hashem, Hashem Baruch. Bien, y ahora tenemos nuestra página en blanco para escribir la porción muy especial del Anabekoa para el día de hoy, que es la porción número 4 o la línea número 4. Pero antes les voy a hacer una pequeña explicación. Una tabla muy especial que deriva de la tabla de los 72 nombres sagrados de Hashem Kadosh Baruj Hu, de Hashem HaMeforash. Esta tabla se basa en 49 nombres de los 72 nombres y se divide de la siguiente forma: 7 por 7. Se divide 7 veces horizontalmente y 7 veces verticalmente, colocando allí los 49 nombres que están conectados a los 7 días de las 7 semanas de la cuenta sagrada del HaOmer. Y esta tabla hay que tenerla en consideración porque hay un nombre divino de los 72 nombres que se hacen 49 que se conectan con el nombre que va tocando por cada día de la semana, siendo dos nombres, no uno, el que se conecta. Y esta es la tabla, ¿sí? Y se darán cuenta que esta tabla tiene 7 por 7. 7 realidades espirituales con 7 realidades físicas. 7 cielos, 7 semanas, 7 días de la creación, 7 planetas, 7 palabras de poder, que son las 7 palabras que dan inicio al libro de la vida. Berechí bara Elohim et haksamaim be'et ad eres. Al inicio creó Hashem los cielos y la tierra. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Bien, y hoy es el día número 4, así que horizontalmente vamos a buscar el número 4. 1, 2, 3, 4. Y el nombre número 4 es Baruch Hashem, Hashem Baruch. Ayin Lamed Mem. Para el nombre llamado Olam, que es el nombre número 4 de los 72 nombres sagrados, de los 49 nombres apartados para los 49 días de la cuenta sagrada del Omer, ¿sí? Pero el nombre número 49, el nombre número 45, que es el que está conectado al cuarto nombre del cuarto día de la séptima semana, es el nombre llamado Sal, que es Amet, Alef, Lamet. Olán nos conecta para eliminar los pensamientos negativos. Así que podemos considerarse una meditación de entrelace de nombres sagrados para hoy, el cuarto día de la séptima semana, el día 45 de los 49 días de Ayin
la met, men, con samet, alef, la met. Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Y tengan este misterio, este secreto con ustedes cada vez que vayan a hacer la cuenta sagrada del Omer nuevamente. Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Bien, vamos ahora a borrar este Da'aka 2, conocimiento sagrado, y proseguimos con explicar que la porción sagrada del Anabekoa para este día número 4 de la séptima semana, la semana de Majkut, del reino material, es Baruch Hashem, Hashem, Baruch, la porción que dice así: Barjen Taharen Rahme Sida Kateja Tamid Golen, bendícelos, purifícalos siempre con tu misericordia, apiádate con tu justicia. Baruch Hashem, Hashem, Baruch. Y este, seis palabras del Anabekoa que tocan como la porción del día de hoy, número 4, se escriben en la lengua sagrada hebrea: Vet, Resh, Kaf, Men, Tet, Hei, Resh, Men, Resh, Yet, Men, Yud, Sadi, Dalet, Kud, Tav, Kaf, Tav, Men, Yud, Dalet, Gimel, Men, Lamed, Men final. Y estas seis palabras sagradas de la cuarta porción del Anabekoa contienen un séptimo nombre sagrado o notarigón segular, Kadosh, que es Bet, Tet, Resh, Sadi, Tav, Gimel. Y a este nombre sagrado se le llama Vitarsta, 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 Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y aquí lo vemos. Recuerden todos estos factores que sumados, que agregados con los otros siguientes factores, van a complementar el sello de protección divina, el Kamehá Segulá, para el día 45 de los 49 días del Sefirá HaOmer. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Vamos ahora a borrar. Y ahora vamos a explicaros que hoy la porción o el verso de Tehelim 67, que es el número 5, es el verso de 49 letras, como los 49 días de la cuenta sagrada del Sefirá Omer. Sí, Tehelim 67, verso número 5. Los que hemos estudiado la meditación sagrada del Kavanat Kadosh, del Siviti Menorá, del candelabro de siete brazos sagrado, sabemos que la base o el centro de este Siviti Menorá es el verso número 5 de Tehelim 67, Baruch Hashem, Hashem y Baruch, que contiene 49 letras, Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y decimos así: Tehelim 67, verso número 5, dice así en la lengua sagrada transliteradamente: Yismehu beranu leomin, ki tifpot amin mesor, ukumin ba'eres tahain selat. Traducido: los reinos se regocijarán y cantarán alabanzas porque juzgarás a los pueblos con justicia. Los reinos los guiarás en la tierra para siempre. Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y escribimos en la lengua sagrada hebrea, sí,
estas palabras, que son exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palabras. Yud, Shin, Men, Yet, Bat, Bat, Yud, Reish, Num, Num, Vat, Lamed, Alef, Alef, Men, Yud, Men final, Kaf, Yud, Tal, Shin, Pei, Tet, Ayin, Men, Yud, Men final, Men, Yud, Shin, Bat, Reish, Bat, Lamed, Alef, Men, Yud, Men final, Kaf, Alef, Reish, Sadi final, Tav, Num, Yet, Men final, Samet, Lamet, Hey, Selat, Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y estas 11 palabras tienen un acróstico sagrado o notarigón segula Kadosh de 11 letras que vamos ahora a revelaros, que es Lamet, Kaf, Tav, Ayin, Men, Vat, Kaf, Tav, Samet, Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Tenemos 11 letras para este notarigón segula Kadosh, para el verso o la porción número 5 de 49 letras de Tejelín 67. Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Y este es otro componente de nuestro futuro Kamehá Segular para el día 45 de la cuenta sagrada de 49 días del Sefirá HaOmer. Y hoy es el cuarto día de la séptima semana, de las siete semanas, de la semana de Maskut, de las siete semanas de Sefirá HaOmer, Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Ya estamos a cuatro días para ir a recoger la siembra, las cosechas, el Shavuot, Baruch Hashem, Hashem y Baruch. Bien, y ahora vamos a construir ya el esperado Kamehá Segulá para el día de hoy, y vamos a trazar un triángulo con la punta hacia arriba que representa la primera letra del alefato hebreo, del Alef Beit Ibrit, del alfabeto hebreo, la letra Alef, que nos conecta a los siete cielos, que es la letra Alef llamada masculina. Y ahora vamos a trazar, sí, un triángulo con la punta hacia abajo que representa la letra Alef conectada a la tierra. La letra Alef es femenina, y entonces entrelazamos ambos triángulos y construimos lo que se llama un Maguen David Melech o escudo de Rey David, Baruch Hashem, Hashem Baruch. Unimos con este principio los cielos y la tierra, lo masculino y lo femenino, lo de arriba con lo de abajo, Baruch Hashem, Hashem Baruch, y trazamos un punto guía para las siete direcciones: arriba, abajo, norte, sur, este, oeste, Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y ahora colocamos dentro, sí, el nombre sagrado para el día de hoy de la cuenta del Omer, que es Tiferet Sevet Mahut, la belleza dentro del reino material.
y lo escribimos en la lengua sagrada. Tav, Pei, Alef, Reish, Tav, Shevet, Shin, Bet, Men, Lamed, Kaf, Bat, Tav. Baruch Hashem, Hashem Baruch, Tiferet, Sede Mahut. Y ahora vamos a colocar en la parte superior, sí, derecha, el nombre sagrado número 45, Sal, Samet, Alef, Lamet, y en la parte superior izquierda, Samet, Alef, Lamet, que es para el poder de la prosperidad. Baruch Hashem, Hashem Baruch, y queremos el poder de la prosperidad en todas las direcciones, así que lo colocamos hacia el lado medio derecho, Samet, Alef, Lamet, medio izquierdo, Samet, Alef, Lamet, la parte inferior izquierda, Samet, Alef, Lamet, la parte inferior derecha, Samet, Alef, Lamet, Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y vamos a colocar el símbolo sagrado de la letra Ayin en el proto hebreo, que es el ojo, que representa los seis ojos que nunca descansan, que siempre están vigilantes, custodiando la creación y a los creados. Baruch Hashem, Hashem Baruch, que están conectados a las seis letras de Bereshí y están conectados a las seis esferas de conciencia divina o Sefirot, que conforman el rostro pequeño, el Seir Anpin, los hijos de la Madre Divina, de Ima Binat, Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y ahora vamos a colocar, Baruch Hashem, Hashem Baruch, el nombre sagrado número 7, séptima palabra de la porción número 4 del Anabekoa, que se llama Vitasta en la parte superior, sí, de nuestro Kameha Segular, que es la letra Bet. Tet, Reish, Sadi, Tav, Gimel, Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y en la parte inferior de este Kameha Segular, o sello de protección divina, vamos a colocar, Baruch Hashem, Hashem Baruch, el Notagigón Segular de 11 letras para el Tejelín, Baruch Hashem 67, verso número 5. Y vamos a escribir ahora así, en la parte inferior. Yud, Bad, Lamed, Kaf, Tav, Ayin, Men, Bat, Kaf, Tav, y la letra Samet para Selat, Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y tenemos estos 11 letras para este acróstico sagrado, Notarigón Segular, que nace de Tejerín 67, verso número 5, que contiene 49 letras. Baruch Hashem, Hashem Baruch, como los 49
días de la cuenta sagrada del Sefirá HaOmer, Baruch Hashem Hashem Baruch. Y ahora vamos a coronar este Kameah Segular, sí, con el nombre inefable, Baruch Hashem Hashem Baruch, Yud Hei, y el primer Hei extendido, después Bat Hei, el segundo Hei extendido, y dentro, debajo de cada Hei, vamos a colocar en el primer Hei las tres letras sagradas para el poder de la abundancia, la prosperidad, Samet, Aleph, Lamet, para el día 45 de la cuenta sagrada de el Omer, Baruch Hashem Hashem Baruch. Y vamos a colocar en el segundo Hei el nombre sagrado número 4 para el cuarto día de la semana que establecimos esta tabla de 49 nombres que se divide en 7 líneas horizontales y 7 líneas verticales, y vamos a escribir ese nombre que es Olam Ayin Lamed Menfinal, que se utiliza para eliminar los estados de conciencia negativos, Baruch Hashem, y que restablecer la luz, ¿sí?, en nuestro reino, ¿sí?, en nuestra vasija material, Baruch Hashem, Hashem Baruch. Y ahora vamos a colocar una corona, Tayin Keter, sobre cada una de estas cuatro letras, la letra Yud, la letra Hei, la letra Bat y la letra Hei. Y ahora sí, damos concluido la realización de este sello de protección divina, Kameah Segular, para el día 45 de la cuenta sagrada de los 49 días del Sefirá HaOmer, Baruch Hashem, Hashem Baruch. Que el Eterno los guarde y los guíe con su Ruja Kodesh y se puedan conectar a la Sejinael de los cielos y a la Sejinael de la tierra y puedan recibir aún más grandes bendiciones, maná de los siete cielos en vuestro centro corazón, de la porción divina que les toca, de la Inso Or El Elión. Amén Selat, Amén Selat, Amén Selat, y que vuestros caminar sobre Majur, el reino material, sea próspero, de abundancia, de salud, de paz, de shalom, de gozo Shinja. Se despide de ustedes, Morena Andasuta. Baruch Hashem, Hashem Baruch, Shavua Tov, Shalom Aleichem Berajot, Haverim Berhaverot, Shalom Shalom.